¿Qué tal, queridos y queridas Metalheads? Hoy venimos a traeros unos descubrimientos de metal aptos para cualquier situación, pero especialmente indicados cuando sales de fiesta y quieres reventarlo. O cuando estás en casa preparándote para salir de fiesta a reventarlo. O incluso cuando estás en el trabajo o en clase, pero realmente dentro de tu mente te estás preparando para salir a reventarlo. Advertencia. Una motivación excesiva causada por el metal puede llevarte a situaciones extremas como la siguiente representación. Bueno, con esta dramatización yo creo que ya nos entendéis a lo que hablamos, ¿vale? Con motivación. El caso es que vamos a dejar los enlaces a todas las bandas que mencionemos en la descripción de este vídeo para que les echéis un ojo. ¡Empezamos con la banda femenina Thunder Mother! Tienen un rollito, ¿vale? Tipo AC/DC o bien su versión moderna, Airborne. Y nada, ya sabemos lo que tiene el hard rock, que tiene la fiesta, la diversión garantizada y asegurada. Así que esta es nuestra primera recomendación del día. ¡Zai! ¡Unas birras! ¿Birra? ¡Ah! ¡Qué chicharra, la palabra mágica! Oh, sí, encanto. Echar un vistazo. ¿Recordáis el tema que os traje de Glory Hammer en el anterior vídeo de descubrimientos? Friki y molón, ¿verdad? Pues hoy os traigo un descubrimiento muy interesante. Se llaman Metal Wings y son de un rollo parecido a Vision of Atlantis. Esto es Crying of the Sun. Tiene mucho ritmo y mucho rollo, ¿no, Zaik? Por supuesto, Thor, pero mi recomendación va por otro lado. Hablamos de New Year's Day. Esta banda es como un poquito rollo In This Moment, pero quitándole un poco de la electrónica. Sin embargo, tienen una fuerza impresionante. Os vamos a dejar un videoclip, que aunque no es el último, es el que a mí más me mola, que además tiene muy bien integrado el rollo de que es un videoclip y a la vez un video lyric. Las letras no molestan y sin embargo le dan un rollito para que te enteres de qué está pasando y tal. Especialmente indicado para cuando llevas una semana currando, llega el día de descanso y quieres lo que viene a ser partir el mundo en dos o ver el mundo arder dependiendo de cómo lo enfoques. Te la dejo, ¿vale? Seguimos con chicas y como os gustó el vídeo de Icon for Hire, os dejamos otra banda del estilo, se llama The Dirty Youth y su tema Fight levantaría incluso a los muertos. Ideal para levantarte el ánimo en el coche de camino al curro porque estás amargado o bien para cantarlo a todo volumen y decir, hostia, las penas, a tomar por culo las penas. ¡Uah! ¡Uah! ¡Fight! Unleash the Archers, muchos nos habéis pedido que mencionásemos a esta banda y tenéis toda la razón. A veces tenemos que tomar decisiones duras y ya habíamos pasado demasiadas veces que habíamos dejado de lado a este grupo. Así que ahora os lo proponemos para pasar una fiesta brutal. Su rollo posapocalíptico tribal recuerda las vestimentas de la última etapa de Turisas, pero Unleash the Archers está muy lejos musicalmente hablando de esta banda. Agudos femeninos que llegan hasta límites que es que ni os imagináis, y una actitud alucinante hacen que esta banda sea un descubrimiento en toda regla. Y ahora con esto acabamos el vídeo. Os voy a dejar con un tema súper motivante de una banda que se llama Dance Now, Bitch. Así que obviamente es para salir de fiesta, ¿no? Por el nombre parece. Vale, os voy a poner un cachito, ¿vale? A ver si os mola, venga. ¿Y este te parece festivo? Pero súper motivante. Perdón, hostia, la cara, ¿te parece? O sea, nos acabas de cortar el puto rollo con lo que molaba el vídeo, con todas las cancionacas y parece esto de... Eso es porque no habéis oído el momento final. Mira, bueno, final no, pero es un gutural que me mola mucho, mira.